Hola, muy buenas noches a todas las personas que se conectan en esta transmisión martes 16 de mayo, que en esta ocasión fue martes. Saludos a todas las personas que se conectan. Saludos a Alma Caballero, Rocío Trujillo, a Rocío Roa, a Nacho Fuentes, Guadalupe Molina, Víctor Manuel Márquez, a todos ellos. Eh, saludos, Dulce Esperanza también que se conecta. Gracias, gracias por los saludos. Gracias, Luis Carlos Urquijo. También saludos a todas las personas que se conectan hoy, martes, porque ayer no pude transmitir. Saludos, mi querido Johan. Saludos, Johan. Saludos también a Ana Berta Pérez Barroso, a Mercedes Rocha, a Lucy le llaman Lucy, a Hortensia Malfabón, hola Hortensia, saludos, gracias Hortensia, ya le dije a tu marido, pero ahora te lo digo a ti, muchas gracias por el favor que me hicieron de llevar ese material allá a la cabaña, María Campa Sarabia saludos, a Leti Fuentes, Silmo Yoa, Viridiana Reyes, Viridiana Reyes, saludos a todos, a todos, a todos, saludos, muchas, muchas gracias, Jesús López, Jonapa Saludos a todas las personas que se conectan. Les decía que el día de ayer no hubo transmisión porque tenía que ir a compartir al grupo donde Milito y me invitaron a, a, a ser parte de los oradores de la Semana de Unidad del grupo que cumplió 41 años. Ya ni me acuerdo. Sí, 41 años. 41 años el grupo donde donde viví, ¿no? entonces cumplieron 41 años, felicidades al grupo, eh, pues el, el aprender a vivir por, por esos 41 años, y pues tuve la oportunidad de estar compartiendo ayer, y bueno, pues hoy aquí estoy, dije, si no transmito el lunes, transmito el martes, si no transmito el, eh, el martes, fue porque transmití el lunes, saludos, Carla Piña, Min Estrada, Lisbeth Hernández, saludos a todos, ¿Sale mal Melgarejo, saludos, saludos a todas las personas que se conectan. Y bueno, pues sí, estuvimos ayer compartiendo. Felicidades al grupo Aprender a Vivir por sus 41 años que tienen de vida. Y eh, saludos Alex, Cristina Sánchez también, saludos. Y, ¿qué iba a comentarles? Ah, próximo viernes vamos a estar compartiendo en una agrupación allá en el centro de la Ciudad de México. Ahí está la información a las, a, um, eh, ¿cómo se llaman? Adictas a un hombre, algo así, anónimas. Algo así vamos a estar allá, algo así el próximo viernes allá compartiendo y bueno saludos a todos saludos Julio Fink, Muñiz, Sandy Chick, Mayra Vázquez, desde Tehuacán, Toluca, Sandy Chick, bueno saludos a todos y bueno de qué vamos a hablar hoy vamos a hablar de algo a quien corresponda vamos a hablar sobre algo algo que sea de beneficio a todos porque ya saben no falta el que quiere el tema a su medida y que así quiere que le vaya a compartir ahí en su cama y al oído y no este no la verdad es que eh, muchos años hice ejercicio ahorita no la verdad tengo que regresar urgeme regresar a hacer ejercicio. Saludos desde Oaxaca, Fela OHDZ. Ándale, eso. Bueno, saludos a Fela y también a Marta Ortega. Saludos. ¿Cuál es el tema? A quien corresponda es el tema. Marta Ortega. Ese va a ser el tema. Pero así algo en específico todavía no tenemos de qué hablar. Eh, Todavía no tenemos así mucho de qué hablar. Ah, hemos hablado de algunos temas últimamente. Eh, para variar el fin de semana vamos a hablar sobre las heridas del alma, ya saben. Espero que no tomen el tema de las heridas del alma este, como lo que es este, un... Le digo que le vamos a cambiar el tema. ¿Saben que este tema ya le vamos a cambiar? El tema se va a llamar, y por ahí me dio la idea alguien, aquí de aquí, de aquí precisamente en la transmisión, me dio la idea y ahora así se va a llamar el tema, se va a llamar los placeres de la conmiseración. Los placeres de la conmiseración, así se va a llamar las heridas del alma, porque en realidad, como lo dijo aquí, no recuerdo quién lo dijo, pero aquí lo dijeron. Porque algunas veces hemos agarrado las heridas de la agua para estarnos conmiserando. Entonces, eh, es mucho, pero mucho, muy eh, difícil a veces que las personas entendamos que esta enfermedad no es... Gracias Lucy, gracias por el cumpleaños. Gracias. Este, ahorita ya se pasó el Día del Maestro y el día 20 de mayo va a ser el Día del Psicólogo. Entonces, tres festejos seguidos. Les decía que... Mmm, les comentaba que es muy difícil para, para las personas que tienen un nivel de conciencia muy bajo, que es el primer nivel de conciencia, entender que las heridas del alma no son para estarnos conmiserando. La verdad es que nunca han sido para estarnos conmiserando. La verdad es que las heridas del alma es nada más como un diagnóstico para entender el por qué te duele esta situación y dónde es donde tienes que trabajar. En otras palabras, la gente no llega a tu vida a joderte la existencia. Hola, Jackie Méndez, saludos. La gente no llega a tu vida a joderte la existencia. ¿Ah? La verdad es que no. La verdad es que la gente llega a tu vida con sus acciones a hacerte ver qué herida del alma es la que no has trabajado. ¿Cuál es todavía tu parte vulnerable? A eso llega la gente, a eso llega la gente que te traiciona, a eso llega la gente que te abandona, a eso llega la gente que te rechaza, a eso llega a tu vida la gente que te trata injustamente y a eso llega la gente que te trata con humillación. Entonces, así es, hijo, la gente llega a tu vida para hacerte ver la parte vulnerable que tienes. Ajá. y que es donde tienes que trabajar, entonces no hay por qué estarnos quejando y resintiéndonos porque ya saben también cómo se nos da ese ese tema del resentimiento del comportamiento del otro, eso estaba bien en la vieja era pero en esta nueva era somos guerreros, somos guerreras, somos personas que hemos crecido a través del dolor, imagínense, nosotros tuvimos carencias, tuvimos necesidades, jugábamos físicamente, nos raspábamos, nos golpeábamos, nos abríamos, eh, nos more... había moretones, había chipotes, eh... nuestros juegos eran rudos, uh -huh. nuestros juegos eran rudos, ah, nosotros somos verdaderos guerreros, fuimos la época voy a decirlo así, fuimos la generación que temíamos a nuestros padres, temíamos a los maestros y al mismo tiempo somos los que como padres y como maestros, nuestros discípulos o nuestros hijos no nos respetaban o no nos respetan como nosotros respetábamos a nuestros padres. Fuimos la generación que pedíamos apoyo para estudiar y hoy nuestros hijos son la generación que había que rogarles para que estudiaran imagínense ¿eh? entonces nuestra generación fue una generación de guerreros fuimos una generación donde no había tecnología fuimos una generación donde está empezaba somos una generación que pasamos una pandemia teniendo más de cuarenta cincuenta años de edad somos una generación de guerreros. ¿Se dan cuenta? Somos una generación de guerreros. Y ahorita me salen con que se me van a doblar o se les está despostillando el alma solo porque vivieron heridas del alma. O sea, no, no nos vamos a caer. Al contrario, las heridas nos llegan a nuestra vida para darnos cuenta lo fuertes que somos y donde tenemos que trabajar, encontrarle un propósito de vida. Entonces, no agarremos las ideas del alma para estarnos conmiserando, aunque algunos desafortunadamente algunos colegas han apro aprovechado esto para invitar a la gente que se sigue conmiserando, ¿no? y no, no es así. Desde mi punto de vista, claro, es un punto de vista, mi humilde punto de vista y muy personal. Ese es mi punto de vista. Creo que hemos atravesado cosas peores, peores, ajá, exactamente, conocimos bibliotecas, libros, este, queríamos ser alguien y teníamos que estudiar, nosotros somos los que estudiábamos con fotocopias que olían horrible, horrible, y además eh, escribíamos en, en máquinas de escribir, ajá, este, estábamos escribiendo en máquinas de escribir y si había una pequeña falla en la escritura, no nos, no nos aceptaban la hoja. No podíamos ni borrar, ni usar correctores. O sea, la verdad es que fuimos una generación que leíamos. No éramos de copia y pega. Éramos una generación que escribíamos no usábamos el, la voz para que nuestra computadora escriba o nuestro móvil, nuestro ordenador. Entonces, ahorita me salen con que, eh, ay, es que las heridas del alma, por favor, somos guerreros, somos guerreras. Crecimos con carencias, con limitaciones, con miedos. Además, nos obligaban eh, a ir a la iglesia, que no les funcionaba ni a ellos, pero a nosotros. Nos obligaban a una religión, a una espiritualidad concreta. Y hoy, que, que las personas que van a una agrupación practicamos una espiritualidad abstracta. ¿Vale? Entonces, hola Anita. Hola Anita, saludos. Tania, saludos. Alfonso, saludos. Roberto Alejandro Solís, también, saludos. Bueno, entonces. Vamos a dejar a un lado todo esto de la conmiseración y vamos a hablar de otro tema, otro tema que puede ser importante e interesante. Y bueno, ¿cómo que podríamos hablar? Mm. Un, un, un tema que que podríamos hablar y que últimamente se me ha pedido que hablemos y yo lo he visto saludos Sol saludos Gil Eugenio también saludos Araceli de Santiago saludos Alejandra el perdón cómo llegar a él bueno el perdón cómo llegar a él eh, vamos a hablar de esa partecita del perdón o sea qué bueno que ya no me dijiste resentimientos. Ahora sí vamos a hablar del perdón. Bueno, primero tenemos que entender que por el nivel de conciencia que algunos tenemos, nos es difícil entender y comprender el perdón. Eso que nos quede claro. ¿Ok? ¿A qué me refiero con el nivel de conciencia? Imagínense, tenemos cinco grados, cinco niveles de conciencia. Y que de esos cinco niveles de conciencia, Estamos en el primero. ¿Y cuál es el primer nivel de conciencia donde nos sentimos víctimas? Donde creemos que toda la problemática está afuera y que es por lo de afuera que estoy sufriendo. Imagínense. Claro que tengo elementos para poder justificar mi enojo contra los demás, mi rabia contra los demás y mi resentimiento contra los demás. Claro que tengo argumentos, claro que tengo elementos, claro que tengo un por qué sentirme víctima ante los demás por el nivel de conciencia tan bajo que tengo que presento imagínense un nivel de conciencia donde pienso que soy víctima de la gente víctima de la vida víctima de mis padres víctima hasta de un presidente víctima de los maestros víctima del, de los directores de las escuelas víctima de dios y entonces después de que me dicen que soy víctima, todavía me, me piden que yo perdone cuando yo soy víctima, cuando toda mi vida me enseñaron que ser bueno es sinónimo de ser pobrecito y que pobrecito es sinónimo de ser bueno, uh -huh. entonces es obvio que he utilizado el papel de víctima o la conmiseración para poder justificarme mi presente. Me agarro del pasado para justificar mi presente. Y el pasado puede ser cualquier cosa, hasta la persona que me acaba de preguntar, que si alguien se puede sentir por una foto, no, te puede sentir por cualquier estupidez, por cualquier estupidez. Es muy buena para poder justificar. ¿Y qué es lo que quiero justificar? Pues que vivo en un nivel de conciencia muy bajo. Miren, Bill W., yo lo he dicho, Bill W. era borracho, era un alcohólico, pero no era tonto, no era tonto, ajá, entonces, entonces, al no ser tonte, al no ser tonto, Bill W., por eso puso el octavo paso hasta el número ocho, ajá, él nunca quiso hablar de, de perdón, desde, los, desde el inicio. ¿Por qué? Porque el resentimiento en el fondo nos sirve a aquellas personas que somos incapaces para amar para que nuestro dolor, no, no, eh, nuestra culpa, el dolor tan fuerte que genera la culpa, no nos carcoma, no nos bloquee, no inclusive nos discapacite hola mi querida elisandra el gusto es mío verte nuevamente por aquí tantos años cuídate mucho elisandra mi querida amiga entonces eh, nos carcome el alma pero no sabemos vivir de otra manera no sabemos de vivir de otra manera entonces es muy fácil querer culpar al otro de lo que yo vivo de lo que yo siento, de lo que yo experimento, es mucho más fácil estarlo justificando. Bueno, ahora, eh, dicen, bueno, es que para el resentimiento la clave es perdonar. Ok, vamos a detenernos ahí. ¿Realmente yo estoy listo para poder perdonar? Mm. ¿Realmente yo estoy listo para perdonar? ¿Realmente en el fondo a mi ego le conviene perdonar? No, no me conviene perdonar. ¿Por qué? Porque si perdono, entonces ahora ¿cómo justifico? Mi bajo nivel de conciencia, mi incapacidad para amar. ¿Y cómo justifico la vida mediocre que he tenido en el presente? ¿Ahora cómo? Entonces, ¿realmente quiero perdonar? Pues no. No quiero perdonar. No me conviene perdonar. Es más, ni siquiera deseo perdonar todavía me produce un placer perverso revolcarme entre el odio el resentimiento y la ira que es lo peor al igual que el desdén silencioso todavía me encanta revolcarme en esos comportamientos revolcarme en el resentimiento y la conmisolación en el papel de víctima para que para yo poder seguir justificando mi mediocre vida. Si me resiento con mi padre o con mi madre, así puedo justificar mi mediocre papel como hijo. Si, me just, si, me, si estoy resentido con mi novia o con mi novio, en el caso de las mujeres, me conviene resentirme y no lo voy a perdonar. ¿Por qué? Porque así justifico la mediocridad que como novia y novio tengo. Si me resiento con mis hijos, entonces así justifico la mediocridad que como, como padre he sido. Si me resiento con los vecinos, entonces voy a, voy a no me conviene perdonar porque si me perdono, ahora cómo justifico la mediocridad que que soy como vecino o como empleado o como compañero de grupo. Que eso es lo peor, ¿eh? o sea, lo peor es que te resientas con otro enfermo de tu mismo grupo es lo peor. Uh -huh. Porque ir y daños vas a hacer, imagínate. Pero bueno, algunos nos encanta. Algunos nos encanta. Entonces, eh, realmente quiero, si es muy placentero, revolcarse en ese placer perverso que produce el ser víctima por los actos de los demás, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces, lo primero que tengo que preguntarme, ¿realmente estoy listo para perdonar? No, no estoy listo, pero sí puedo prepararme para llegar al perdón y no echarle más piedras a mi costal. Que de por sí, con esas piedras, llegué a una terapia o llegué a un grupo, y esas, ¿cómo va a doler sacarlas del costal? Pero más van a doler. Las que tú echaste a tu costal ya están en un grupo. Esas van a doler más. Esas van a doler más. Y por algo se los digo. Porque yo fui uno de esos estúpidos. Ahora. Todo el día no ladra, pero estoy transmitiendo y le da por ladrar. Creo, creo que mi perro está tocando mi herida de la injusticia, porque es injusto conmigo. <laughs> ok, entonces, ¿cómo puedo prepararme para llegar al perdón? Tengo siete pasos previos para llegar ahí. Y esos siete pasos previos para llegar ahí me van a servir para no echarle más piedras al costal. Porque de por sí estoy muy lastimado. Bueno, imagínense. Ahora voy a estar... Llegué lastimado, pues más me voy a lastimar echándole más piedras a mi costal de resentimientos y estando en un grupo. Y eso es lo peor. Entonces tengo tres primeros pasos para poder liberarme y expresar aquello que siempre callé y hoy puedo expresarlo. Contra mi madre, contra mi padre, contra el hermano, contra la hermana, contra mi jefe, contra mi vecina, contra mi compañero de fútbol, contra mi compañera de deportes, contra mi compañero de trabajo, contra mis maestros, contra mis maestras, contra todos. Tengo tres primeros pasos para que yo vaya y vomite en mi grupo lo que me carcome. Libéralo, pero eso sí. Si vas a liberarlo es porque vas a hacer un cambio de actitud en tu casa. Pero si nada más vas a ladrar, mugir, graznar, rebuznar, maullar y croar en tu grupo y sigues con la misma actitud afuera, mejor ni hables, no le quites el tiempo a la gente que realmente está trabajando una tribuna y no tú perdiendo el tiempo autoengañándote que estás practicando un programa. Eso no es practicar el programa. No se vale que vomite en su grupo y que al atravesar la puerta de su grupo se esté comiendo lo que vomito. Mm. Ajá. Mira, por ejemplo, la güerita bendecida todavía se quiere seguir comiserando y le entiendo. O sea, lo entiendo por el nivel de conciencia. Es lo que yo les decía, nos cuesta trabajo entender que nos el eh, trabajo entender que cómo yo voy a perdonar si ellos son los que me tienen que pedir perdón. ¿Me explico? Esto es al revés. Y además tengo un cuarto y quinto paso donde yo me voy a liberar de, voy a empezar a perdonar mi, mi pasado. Con primero, segundo y tercero empiece un perdón hacia Dios y un perdón hacia a, hacia mí, Ajá. Y así ya poder llegar a un octavo paso perdonando a los demás. ¿A qué me refiero? Perdonar a los demás. Qué bueno, güerita bendecida. Qué bueno. Ahora sí estás bendecida. Qué bueno. Pero no somos víctimas de nada, ¿eh? de nada somos víctimas y yo lo he dicho aquí en mis transmisiones, después de los 13-14 años tú no eres víctima de nada. Antes de los 13-14 somos víctimas reales, después de los 13-14 somos víctimas falsas. Y además, más falso si usted ya va a una terapia y va a una agrupación. ¿Y por qué más falso? Porque teniendo la medicina, no se la toma. Así es. Entonces, así es, Guarita. Somos sobrevivientes. Pero se trata de no llegar a sobrevivir, se trata de vivir, no de sobrevivir. Por lo tanto, por lo tanto... Tengo del primero al séptimo paso para liberarme y hacer cambios de actitudes afuera. Cuando se llega al octavo paso, aquí tengo que hacerme una serie de preguntas. Las preguntas que me tengo que hacer es, a ver, ¿realmente estoy dispuesto? ¿A perdonar a otros? ¿Realmente? ¿Realmente estoy verdaderamente dispuesto a perdonar a otros? Le tengo que preguntármelo. A ver, permítame un segundo que me están pidiendo aquí las llaves del, del auto. Ok. Me están pidiendo las llaves del auto. Ok. Entonces tengo que preguntarme realmente estoy dispuesto ya me liberé si ya me liberé tengo y practiqué del primero al siete ahora sí para esto mi nivel de conciencia ha cambiado y con un nivel de conciencia donde yo ya no soy víctima ya no ¿ah? ya no soy víctima ya no puedo estar justificando mi mediocridad a través del comportamiento de los demás. Decía por ahí una psicóloga de un libro de autoestima que leí hace muchos años. Decía: No podemos negar la realidad de otros para reafirmar la nuestra. Dicho de otra manera, no puedo justificar mis actos a través del comportamiento de los demás. Dicho de otra manera, culpar a los demás de mi fracaso, dicen en doble A, culpar a los demás de mi fracaso es no querer encontrar el origen en mí mismo. Ahí está la clave. Por lo tanto, por lo tanto, Realmente estoy dispuesto a amar y no ser amado. Realmente estoy dispuesto a dar y no esperar a que me den. Realmente estoy dispuesto a ir más allá de lo que mis ojos ven, de lo que mis oídos escuchan. Si eso es así, entonces, estamos preparados para el viaje. ¿Y cómo perdonar? Uno, se las voy a explicar de esta manera. Te las voy a explicar desde la perspectiva de lo que es la iniciación. Tenemos dos mundos, el mundo conocido y el mundo desconocido. ¿Ok? En el mundo conocido he estado toda mi vida. No soy feliz, pero ahí estoy seguro. No soy feliz, pero me place ser víctima, conmiserarme, culpar a otros. No soy feliz, pero tengo la razón. Y yo te pregunto, ¿qué quieres? ¿Quieres tener la razón o quieres tener la paz interior? Si estás muy jodido vas a buscar tener la razón. Pero si realmente quieres caminar el mundo espiritual, tienes que quedarte con la paz interior y dejarle la razón a otros. El mundo desconocido es nuevo. El mundo desconocido es el mundo desconocido es la de incertidumbre, es lo nuevo. Es el misterio. Donde no sé cómo voy a estar. Y aquí sí sé. Y sabes, a veces la gente prefiere sufrir que atreverse a ir al mundo desconocido. Yo a veces les digo, ¿qué quieres? Aquí no eres feliz. Y aquí no sé, pero es lo que se le llama fe. Yo no sé cómo vas a caer aquí, si vas a caer de pie, si vas a caer de cabeza, si va a haber bienestar, malestar, todo lo sé. Pero yo te invito a que camines el mundo desconocido. ¿Por qué? Porque en el mundo desconocido, tú lo eliges. Este tú no lo elegiste. Además, no sé cómo te va a ir allá, pero lo que sí sé es que ya no vas a sufrir por estar aquí. Atrévete. Y entonces, cuando nos atrevemos, nos damos cuenta cómo empezar a perdonar a esos seres humanos. Hay varios. Esta técnica se llama eh, se llama eh, ya se me olvidó el nombre eh, Metanoia Metanoia significa cambio de mentalidad y para que tú tengas ese cambio de mentalidad necesitas abrir tu mente y empieces a entender por ejemplo ¿Esa persona a la que dices que tú odias tenía los conocimientos suficientes para educarte? Vamos a hablar de papá y de mamá, ¿ok? ¿Tú crees que ese hombre o esa mujer tenían los conocimientos suficientes para educar a un hijo o una hija? ¿Tú crees que ese papá y mamá o mamá tenían las herramientas espirituales suficientes para llevarte a un camino espiritual? ¿O no era más que el clásico fanatismo religioso? ¿Tú crees que esos seres humanos tenían los elementos suficientes para poder satisfacer todas y cada una de tus necesidades como a la de ellos también? Y te vas a dar cuenta que no. La mayoría de nosotros, nuestros padres, tuvieron mucho menos de lo que nosotros tuvimos. La mayoría. ¿Cómo entender? Deja de estar mirando con los ojos del niño o la niña. Deja de estar mirando con los ojos del niño o la niña a tu madre y a tu padre. Empieza por ver a tu madre y a tu padre con los ojos del hombre y de la mujer que hoy dices que eres. Deja de estar viendo a tu, a tu, a tu padre y a tu madre con los ojos del niño o de la niña conmiserados. Hoy que eres madre, hoy que eres padre. Hoy que sabes lo que implica hacerse responsable de un hijo, de una hija, de una familia, pregúntate, pregúntate, pregúntate si tenía los elementos. Además, a veces ellos fueron mejores hicieron mejor su papel de padres que uno como hijo. mi papá fue mejor hijo ¿Ajá. que yo porque él no tuvo a quien reclamarle y yo. A él sí le reclamé. O sea, yo tenía más mierda en mi cabeza que mi padre. Yo tenía un referente de cómo debía de funcionar un padre. Mi padre no. Era huérfano desde los ocho años de edad. Mi madre ni se diga. También careció de papá y tuvo una maravillosa madre, mi madre. Y igual mi padre tuvo una maravillosa mujer. ¿Me explico? A veces les tengo que decir, pregúntate, ¿qué carencias tuvieron tus padres? O tu pareja. Porque tu pareja también tuvo carencias. Ese hombre o mujer que tú creías que era su responsabilidad hacerte feliz. Pregúntate. Pregúntate si tu papá tuvo la oportunidad o tu mamá de jugar lo que tú jugaste. De ver la televisión como tú la viste. De practicar un deporte como tú lo practicaste. Ve sus carencias, ve sus miedos, Obsérvalos como ese hombre o mujer que eres. Observa a tu padre y a tu madre. Y te vas a dar cuenta que son dos niños en cuerpos de adulto. Ahí si es con tu pareja. Observa. ¿Qué aprendió él? ¿Qué aprendió ella? De cómo es una relación de pareja al ver a sus padres. ¿Cómo era tu suegra con tu suegro? A ver, Ángel Torres, no te confundas. Es una rebeldía. Eso es ignorancia. Cuando eres ignorante de tus padres porque juzgas lo de encima la rebeldía es a lo que yo quiero no a lo que hey, yo quiero que ellos como ellos quiero que yo respondan la rebeldía hacia otros es una estupidez adornada la rebeldía tiene que ser defenderme a mí, mis ideales, pero no juzgar a otros. Entonces, tengo que mirar. Ahora comprendo por qué mi esposa fue como fue si veo cómo era mi suegra con mi suegro. Ahora comprendo por qué mi marido era como era al ver cómo. Mi suegro era con mi suegra ahora entiendo y comprendo por qué cree él que la esposa debe de ser de x manera al ver cómo la suegra se comporta con mi suegro o viceversa te dan cuenta. Y lo mismo pasa con papá y mamá, pero empiezas a ver más allá de un simple comportamiento. Aquí ya se andan confesando todos miedos. Me agarra un amigo, a mí no me cuenten nada, díganselo a ustedes mismos, no me quieran convencer a mí. Los que más hablan es que... ¿A quién quiere convencer? Convence? A mí no me convenzan. Esto es de hechos. No, no, ojalá nunca nos convirtamos como pájaros nalgones de tribuna. Que hablan en la tribuna y en los hechos no veo cambios. A mí no me quieren convencer. Me escriben como si yo fuera su padrino. Yo no soy su padrino. No soy su madrina. Es más, ni con el padre ni con la madera tienen que quedar bien. Tienen que quedar bien con ustedes y con aquellas personas que ustedes dicen amar, porque el enfermo daña a quien más dice amar. Miren, pregúntense de, de papá y mamá. Pregúntense. Realmente. Ellos tuvieron los elementos suficientes para que se comportaran como yo esperaba que deberían de ser ellos. ¿Realmente? ¿Realmente? Otra. Pregúntete a ti mismo cinco cosas que, tu padres, que tus padres te hayan dado, pero que ellos no tuvieron. Por ejemplo, yo tuve juguetes y los mejores juguetes. Mi papá no tuvo reyes. No tuvo juguetes. No jugó. No jugó. Mi papá me festejó cumpleaños. A veces dudo, y casi lo aseguro, que mi papá le haya festejado un cumpleaños de niño. Saben, cuando yo terminé la primaria, mi padre me regaló mi primer bicicleta. Yo dudo que a mi padre le hayan dado un regalo por haber terminado la primaria, apenas tenían para comer. Eh, mi papá me apoyó hasta el CCH. Hoy entiendo que no podía darme más. Bueno, a mi papá apenas pudieron apoyarlo en la primaria. Me explico. Y comprendes lo siguiente. Presten atención. Tu papá te dio más de lo que él tuvo. Eso que él te dio y que a él no le dieron fue una forma de decirte, te amo hijo, te amo. Hermana, llora. Si tienes ganas de llorar, llora, hermana. Besos, hermana. Te amo. A mi padre, y ahí está mi hermana de testigo. Mi padre nos llevaba a pasear. A mi padre nunca lo llevaron a pasear. Eso que me dio mi padre fue una forma de decirme que nos dio. Mi padre fue una forma de decirnos, te amo. Te amo, hijo. Esos reyes que nos daba a mis hermanos y a mí, porque no tuvo juguetes, fue una forma de decirnos, hijo, te amo. Y yo quería que me lo dijera verbalmente. Y mi cuadrado primitivo, rudimentario y silvestre entendimiento no me llegó a... No me llevó a ver que mi papá me decía te amo con hechos. No nos faltaba qué comer gracias a ella, mi madre. No nos faltó juguetes gracias a ella, mi madre. No nos faltó escuela. No nos faltó qué ponernos. Pero sí puedo decir que mi padre fue. Mejor hijo que lo que yo fui Porque yo Lo jodí Le reclamé Lo odié Y hasta pensé en Cómo no se muere mi padre Lo llegué a pensar Y él Me atrevo a decir que eso Él Nunca lo pensó Ni de su padre Y seguramente que ni de su madre ¿Ven cómo nuestros padres a veces fueron mejores hijos que nosotros? Cuando entiendes eso, cuando ves su historia, entonces entiendes y comprendes que presten atención. El entendimiento te lleva a la comprensión. La comprensión te lleva a la compasión. La compasión te lleva al perdón. El perdón te lleva a la libertad. Y la libertad te lleva al amor. ¿Me ¿Explico? Pero primero pregúntense. Cuando digan, me estoy resintiendo con fulana, me estoy resintiendo con fulano, primero pregúntense. En el fondo, ¿qué quiero justificar con un nuevo resentimiento? ¿Es que me hizo? No, eso que hizo no te lo hizo a ti, lo hizo porque Él es así. Y si llegó a tu vida y hubo algo que te lastimó, te está haciendo ver la herida que tú no has trabajado. Por eso llegó a tu vida. ¿Me explico? Para aquellas que buscan al buen es que este hombre me lastimó. No, no te lastimó. Te está haciendo ver por qué te enganchaste con él, por dependiente, porque tienes la, la herida del abandono, de la traición o del rechazo, de la injusticia bien atorada y necesitas trabajar en ello. ¿Me explico? Esto es trabajo, conocernos a nosotros, entendernos a nosotros y ya me voy ya me voy porque porque ya es la hora cuídense mucho espero que no haya pisado muchos muchos este callos y si lo hice eh, gracias pausa varela yo también los amo Lili Colin, gracias. Lili Colin se parece a alguien, una tía que se apela Colin. Bueno, lo que pasa es que es una familia por parte de mi padre, que es eh, una artista. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Eh, Ay, ah, déjeme decirles que cuando tú llegas al octavo paso y después brincas al nuevo, al noveno, perdón, ahora podemos decirte que ahora sí ya sabes amar. Cuando ves detrás de la vida de cada ser humano qué hay detrás de cada ser humano, qué hay detrás de sus actitudes, siempre detrás de las actitudes de cada ser humano hay un niño y una niña lastimada, lastimada. ¿Vale? Me voy. Próximo domingo, Hospital de Jesús, ahí en el centro. Hay que ir a compartir con el tema heridas del alma, para que no se les olvide. Cuídense mucho. Tania Villanueva, saludos. Guadalupe Vázquez, saludos. Pausa, Varela, saludos. <laughs> Hasta la próxima. Bendiciones. Eh, parece que. Eh, parece que va a ser el lunes el compartimiento. Digo la transmisión. Lunes, porque martes tengo compartimiento. Un abrazo. Cuídense mucho. Bendiciones. Hasta pronto. Bye bye.